Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Código Bursátil. Bueno, gente, muy bien. Hoy voy a empezar con una sección en el canal que se va a tratar de las operaciones que yo fui tomando, bueno, última semana o cuando sea directamente. Yo opero swing trading y esto no es, a ver, no es que va a ser una sección en el canal que va a estar tan activa, pero me gustaría por lo menos traer e ir analizando las posiciones y qué fue, o sea, qué fui pensando a medida que se iban desarrollando, que eso es lo que creo que es, digamos, o sea, es el momento, ¿no? O sea, operar es eso en definitiva. Y nada, me gustaría como traerlo para, tanto para ustedes como para mí, ¿viste? Como para decir, che, qué estuve haciendo, qué estuve pensando y cómo fui reaccionando en base a cómo se iba moviendo el precio, ¿sí? Bueno, básicamente hoy vamos a ver la parte de índices. Tengo también con una acción, un operatorio en una acción que se fue desarrollando de una determinada manera. Por supuesto, influyó el movimiento de los índices en esa acción. Y simplemente me gustaría traerlo, ir analizando todo y nada, si quieren dejarme algún comentario sobre algo que piensen, sobre algo que creen que podría haber hecho, hágalo, no hay ningún tipo de problema. Pero por lo menos para que sepan y tengan esa visión, por lo menos de lo que es quizás operar, o sea, con la incertidumbre misma, o sea, sin saber hacia dónde va el precio ni analizar el mercado ya una vez se realizó ese movimiento. ¿Me explico? O sea, ir directamente a los hechos y decir, mira, esto es lo que una persona se puede encontrar y lo que puede pensar de manera racional. Sin saber lo que se va a venir, porque en definitiva es eso, o sea, vos operás y punto, no sabés cuánto, no sabés que el precio va a subir, no sabés si el precio va a bajar, es así, así que espero que les sirva, espero que se haga una sección, bueno, frecuente en el canal, como les digo, va a depender de las operaciones que tome, pero bueno, vamos con el video. Bueno, muy bien, lo primero que voy a hacer es explicar en términos macro qué es lo que potencialmente veía que podía pasar. El Nasdaq empezó a caer a partir de este punto, ¿sí? Más o menos el 8 de junio, metió una caída formidable, tremenda. Impulsa hasta acá, retrocede, mete una pequeña corrección, vuelve a impulsar, clava divergencia. Perdonen que esto lo estoy poniendo de lejos, pero quiero que se quede bien, quiero que quede bien, bien claro. Y en este momento, cuando termina de justamente de hacer este impulso con divergencia que me va advirtiendo de una posible debilidad bajista. Empieza a subir, se cruzan las medias y mete una corrección, ¿sí? Cuando va haciendo esto el precio, yo digo, ok, perfecto, puede estar produciéndose este impulso, esta corrección y el potencial nuevo impulso bajista, ¿sí? Vendría a ser, eso es lo que estaba pensando en términos macro, ¿sí? Cuando se va moviendo el precio, ¿sí? Y yo voy especulando qué puede llegar a pasar, ¿no? Genial. Una vez que llega hasta este punto, empieza a retroceder, ¿sí? Fíjense que se mete dentro de las medias y en el nuevo intento por querer subir, ¿sí? Fíjense que ahí hay una mecha, perdón que estoy poniendo ahí el cursor, pero se ve ahí. Esa mecha es, o sea, pre-market y abre el mercado, intenta subir y rechaza completamente y mete esta vela roja que se morfa todo lo anterior. Se produce el cruce de medias, ¿sí? Hasta este punto, ahí recién se estaban cruzando las medias. Y ya en esta zona, ¿qué pasa? Yo ya empiezo a pensar que se va a producir ese ABC bajista, o sea, por lo menos ese impulso bajista, ¿sí? Sumado que además este punto es el 61,8, ¿sí? De la onda correctiva que estábamos viendo recién, es el 61,8, lo que le daba quizás más, no sé si precisión, pero más fortaleza al pensamiento bajista que yo estaba teniendo. Mete el cruce y en este punto yo empiezo a pensar. Ok, esto potencialmente es bajista, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para tomar una posición que, digamos, me dé dentro de los ratios, ¿sí? Porque no solo es pensar que esto es bajista, sino que además te dé los números, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Esto es algo que me pasó en el momento, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, una venta acá, ¿sí? O sea, entro al mercado y pongo una venta acá. Vamos a suponer que pongo mi stop ahí, bien ajustado, suponiendo que no va a haber ningún tipo de volatilidad que me saque ni nada por el estilo. Fíjense que el ratio. O sea, esto ya es. Esto sí se habla con el diario del lunes, pero no, en el momento la verdad que lo pensé. Fíjense dónde me da el ratio, perdón, vamos a poner esto así. Me da el ratio muy largo, o sea, evidentemente puede llegar hasta acá porque tiene. O sea, si la onda impulsa nuevamente. No se entiende un carajo esto, pero ahí está.
Si impulsa nuevamente, mínimo puede llegar hasta acá, ¿sí? Hasta un 61,8, que es hasta esta zona. Pero fíjense cómo me queda muy largo. O sea, yo voy a buscar siempre un ratio 1 a 3. Y me queda muy largo. O sea, no, sentía que no me... La verdad que no me daba. Y... Perdón, ahí voy a poner esto ahí. Y tenía que buscar la manera de entrar a esto, achicando justamente ese stop loss, para que potencialmente me dé un mejor... O sea, tenga esperanza matemática, sí, básicamente, ¿sí? Que el movimiento técnico esté acorde al ratio riesgo-beneficio que yo estoy buscando. ¿Está bien? Eso es lo que en el momento fui pensando. Porque tranquilamente podría haber hecho eso. Podría haber metido una posición ahí, el stop loss acá arriba o acá incluso, ¿sí? Tratando de especular con eso, ¿sí? Esto, insisto, acá, en este punto, tenemos solamente estos datos, ¿sí? Hasta esta zona. Todo el resto no lo tenemos, no sabemos qué va a pasar. Es así, quiero dejarlo bien claro. Y bueno, como les decía, yo seguía esperando, o sea, no tenía ningún tipo tanto de apuro, pero también tenía necesidad. O sea, decía, loco, esto se está dando y yo tengo que buscar la manera de entrar como sea, ¿sí? Lo que hice fue bajar la temporalidad y traté justamente de esperar a la misma lógica que también explico, bueno, cuando analizo los libros y demás, que no es ninguna cosa extraña, ¿sí? Esperando justamente este tipo de movimientos, ¿sí? Impulso, retroceso y el nuevo impulso, ¿sí? La idea sería entrar a una posición cuando se produce justamente una vela de este tipo, rompe y eso te da el indicio de que potencialmente puede bajar. O sea, vos pones tu stop loss acá arriba, ¿sí? Como es lo que justamente hice. Fíjense que acá la entrada al mercado me da más abajo por una cuestión de volatilidad y por el spread a la hora de entrar en el broker, ¿no? Evidentemente. O sea, yo quizás el precio está por acá, ponele, y entre que pones la entrada y todo, bueno, se te estira un poquito más. Esto lo bajé a 15 minutos, como, no sé si ya lo dije, pero bueno. Porque tenía que filtrar más los datos porque, ¿qué pasa? Tengo que tratar de ver en esas velas rojas que estaba poniendo recién, que vamos a ponerlo de vuelta para que se vea. Vamos a poner esto ahí, ¿ven? En estas velas rojas tengo que buscar la posibilidad de entrar de alguna forma, ¿sí? O sea, si no, esto es rojo, rojo, rojo y no lo puedo hacer. O sea, también se puede operar quizás con estos retrocesos con las velas de una hora, ¿no? Yo también lo he hecho. Pero, ¿qué pasa? Ante el movimiento volátil hacia la baja y la necesidad mía de entrar, tenía que buscar la forma quizás de achicar, como le digo, achicar la temporalidad y ver ese movimiento y tomar este tipo de posición. Bueno. Esta posición sí me daba un poquito mejor, sí me daba el ratio distinto, porque fíjense que esto es hasta acá es 1 a 3, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué está puesto esto así. Y fíjense que si esto potencialmente es un ABC bajista, o sea, es un impulso y una corrección y un nuevo impulso hacia la baja, esto tranquilamente, fíjense que acá ni siquiera está concretada la onda, ¿sí? Todavía le falta todo esto. Entonces, tranquilamente puede llegar hasta ahí el precio. Yo decía, genial, me viene perfecto. Si entro acá y no me saca, me viene perfecto. Me dan los números por todos lados. O sea, es ideal. Esta sí es una entrada que yo puedo tomar, ¿sí? Y fíjense dónde la tomé. Acá estamos hablando que, pero, o sea, no sé cuánto. O sea, pasó un movimiento. ¿Cuánto fue esto? O sea, entre la apertura de mercado, bueno, vamos a poner acá. O sea, esto es... sería... Acá. El mercado había caído 2,7% desde la apertura. Bueno, una banda. Un montón. No importa. Esperé el setup, esperé hasta que se diera, esperé hasta que tuviera sentido y tomé la posición. Punto. Y bueno, una vez dentro del mercado, o sea, dentro tomada la posición, quiero decir, el precio baja un poco más, se mantiene en este rango. Fíjense que es un rango medio extraño esto, porque el precio, o sea, literalmente estaba, no sé, a la mitad, ponele, un poquito menos, de mi TP. Después volvía, subía, me dejaba en break-even. O sea, estaba en un kilómetro, un desastre esto ahí metido medio en ese rango, como decía. Después se calma un poco en esta zona de ahí en particular, ¿sí? Y empieza lentamente a bajar. Y acá yo digo, ok, bueno, tenemos velas fuertes, velas con cierre, velas lindas, ¿sí? Y empiezo, ¿qué pasa? En mi cabeza... Yo siempre de un primer momento, mi análisis era que esto en macro, como expliqué al principio, era un impulso y un retroceso, o sea, más importante, ¿sí? Yo era, es por eso que estaba muy enfocado en esta zona y en dónde tomar la posición, porque sabía que si ajustaba muy bien el tema del stop loss,
y potencialmente se produciese movimiento macro, yo podía agarrar un movimiento muchísimo mayor, por supuesto, y llevarme una ganancia distinta, ¿sí? Una cosa, y por eso está marcado esto así para que se entienda, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí, lo voy a poner bien atrás para que quede claro. Esto que está marcado acá en este recuadro es un ratio 1-3. Y esto, como dice ahí, es un ratio 5.5. ¿Pero por qué es un ratio 5.5? Porque, como yo les decía antes, estoy haciendo cagadas, mi expectativa por lo menos era que el precio llegue hasta acá. Porque esto es un impulso, un retroceso y un nuevo impulso, insisto, macro. O sea, estoy viendo la estructura macro. Quizás en gráfico diario lo puedo hasta incluso ver, ¿sí? Pero yo esperaba que esto baje hasta acá. Entonces, tomar la posición me llevaba, o sea, en esta zona, me llevaba a que no solo pueda obtener un ratio 1-3, sino que potencialmente pueda llegar a un ratio 5.5 en este caso, ¿sí? Ahora, muy bien, ¿qué pasa? Yo para nada soy partidario de andar moviendo, bueno, TP, stop loss, nada. O sea, vos tenés una estrategia previa y tenés que tratar de respetarla lo más posible, ¿no? O sea, tenés que tratar de respetarla y punto, no lo más posible, punto, respetarla y punto. Ahora, o sea, acá hay dos cuestiones. Una cosa es el manejo de la posición en términos de porcentaje que arriesgás y ratio riesgo-beneficio. Y otra cosa es la estrategia técnica. O sea, en mi lógica macro, de un movimiento macro, esto tenía la potencialidad de llegar mínimo, pero mínimo, vamos a ponerlo así, mínimo hasta acá. Entonces o sea, ni hablar que si esto impulsaba era todavía muchísimo más fuerte, pero mínimo podía llegar hasta acá, fácil. O sea, yo decía, quizás llega hasta esa zona, rechaza, mete una divergencia con este punto, ¿sí? Mete el que me lo va a marcar el oscilador de ondas de Elliot, y ya está, y ahí agarro y salgo y a la mierda. O sea, cuando llegue ese punto voy a estar muy sobrado, ¿sí? Ahora, como yo explicaba anteriormente, o sea, yo no soy partidario de modificar los TPs, pero en este caso el 1-3 se podía bajar tranquilamente por una cuestión técnica, ¿está bien? O sea, solamente por eso se puede bajar. Y bueno, en definitiva, terminé haciendo eso, más o menos por esta zona, ¿sí? Yo estaba viendo, que hubo un movimiento de precio también al alza, cuando vi que empezó a romper dije, a la mierda, ya esto se va a empezar a bajar. O sea, se mantuvo acá en un rango en términos un poco más prolongados de tiempo, y ahora está impulsando nuevamente y quizás vayas esa zona, ¿sí? Estábamos en un mercado bajista, así que era posible. Lo que no esperaba era que metiera una vela de... A ver, va, un conjunto de velas, no una vela. Fueron tres velas, ¿sí? Que impulsó más o menos el precio un 2,5%. Y aparte, con el agregado de que yo solamente pude ver esta. Todo el resto estaba trabajando y no tuve la posibilidad de hacerlo. A ver, no sé si hubiese podido, no sé, tocar algo. ¿Qué pasa? Yo entiendo que a las posiciones le tenés que dar aire, o sea, tiene que retroceder. Pero acá se había ido demasiado, o sea, que esto era con cierre, eran velas fuertes, alcistas. Y yo decía, loco, pará. O sea, estuvimos en el punto de cierre de TP y ahora estamos, o sea, acá literalmente, o acá por lo menos, ¿sí? Para ponerlo menos de un ratio 1-1. O sea, es una locura, un desastre esto. ¿Sí? Yo digo, ¿tanto para tanto va a ser esto? Bueno, también es la realidad del mercado. O sea, hoy el mercado de por sí está de esta forma. No importa, la cuestión sigue bajando nuevamente. Llega a este punto, en esta ocasión no logra bajar. No logra irse, digamos, a sacar el TP. El hipotético TP, ¿no? Que ya ha modificado, pero para que se entienda. Y no solo que no lo logra sacar, sino que además vuelve a meter otro retroceso. De vuelta, quilombo acá, desastre. Pero la cuestión es que esta vez el precio llega nuevamente hacia dónde, hacia la zona de mi operación, y dejándola ya casi en break-even. Casi no, en break-even, ¿sí? Por un breve momento que fue acá, ¿sí? Yo acá digo, no puede ser, boludo. O sea, estaba indignado. Decía, qué mala suerte, boludo, qué mala suerte. Porque una cosa es que meta un retroceso y otra cosa es que juegue de esta manera, porque el precio estaba haciendo lo que se le cantaba a los huevos, en definitiva, ¿sí? Yo entiendo que podía quizás haber, como les digo, manejado la posición distinto, ¿sí? Pero mi expectativa era otra, era que se vaya justamente hasta acá, de mínimo. No te hablo, como explicaba anteriormente, que perfore y que baje, no sé, 1000 puntos, qué sé yo. Pero bueno, cuestión.
Una vez que hace este movimiento y llega hasta esta zona y vuelva a bajar, fíjense la vela que tira, ¿sí? Vamos a ponerlo por ahí. 5 de julio era. Bien. Apertura de mercado. Fíjense lo que pasa. El precio baja, rechaza, vuelve a subir y cierra en esta zona. Yo cuando veo esta vela... A ver. Para que algo sea bajista en este caso, tiene que haber vela roja, vela roja, perdón. Vela roja, retroceso, vela roja, vela roja. O sea, tiene que ser todo, todo con cierres positivos, o sea, a mi favor, mejor dicho, y en la dirección que yo quiero, ¿sí? Cuando el precio hace esto, digo, yo no puedo mantener esto acá, porque va a volver, o se mantiene en un rango, o me va y me saca. O sea, ya lo hizo 3 veces. O sea, yo no puedo seguir manteniendo, perdón, estoy diciendo acá. Yo no puedo seguir manteniendo esta posición, porque además ahora tengo en contra el oscilador. El oscilador me está marcando divergencia, está perdiendo momentum bajista, ¿sí? Entonces yo no, digo, no puedo mantener esta posición más. O sea, no tiene sentido. O sea, ya sea porque me va a sacar el stop loss o porque va a seguir en un rango. O sea, cualquiera de las dos cosas no me conviene. ¿Me explico? Está rechazando, el precio está rechazando esta zona. No quiere seguir bajando. Entonces lo que hice, si no me equivoco, fue acá. Más o menos, creo que por ahí. Cerré la posición a la mierda. O por ahí. Bueno, la cuestión, creo que era un ratio 1-2 que terminé sacando. ¿Qué pasa? Se terminó dando que el precio subió y me hubiese sacado el stop loss, ¿sí? Si yo no hubiese tocado nada, me hubiese sacado el stop loss. Simplemente comentar que tuve un poco de suerte, no voy a mentir. También estaba en el momento, pude ver este movimiento y accionar, ¿sí? Si esto hubiese pasado la tarde, quizás nada, no lo hubiese podido hacer. Pero bueno. Críticas a esta operación, la verdad en términos de entrada no sé si estuvo tan mal, no sé si estuvo tan mal, dentro de todo zafó. Estuvo mal quizás el tema del TP, 50-50 insisto, el análisis era uno, el ratio riesgo-beneficio al principio estaba fijado, después se modificó. Lo que no estuvo tan mal quizás fue accionar y entender que las cosas no iban de la forma que yo pensaba y cerrar más o menos por ahí. Nada, esto también es lo que pasa en el trading. Hay que ser sincero, si yo me hubiese remitido pura y exclusivamente a mantener mi estrategia a rajatabla, o sea, a seguir la rajatabla, me hubiese ido con un ratio 1-3, me terminé yendo con un ratio 1-2. Básicamente yo arriesgo 1% para ganar 3 y me fui con un 2%, así de sencillo. Me alegro que, a ver, si bien fue un trago amargo estas situaciones, no sé hacer círculos, pero bueno, ahí está, en donde el precio no quiso bajar, me alegra que en esta y principalmente en esta no me haya sacado, me explico, no me haya ido a buscar el stop loss y me haya ido con un disgusto mayor. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. No sé cuánto quedó el video, un montón, larguísimo. Pero yo considero que este tipo de contenido ayuda para, no sé, para como para que ustedes vean. O sea, yo opero así. O sea, voy pensando estas cosas y se me van ocurriendo estas cosas, ¿sí? Y es lo que va pasando y lo que uno va sintiendo a medida que opera ante la incertidumbre misma. Y un mercado que, si les puedo dejar una reflexión, no está para nada sencillo. Es muy complicado operar hoy en día. Estás quizás viendo una cosa y te salta Powell o te salta la concha de su madre y te dice hoy visita a mi tía y hablamos y estamos todo bien y nos llevamos genial y boludeces y te sube el mercado y después al día siguiente no, me peleé con mi tía y cae el mercado y bueno, así estamos, qué sé yo, no sé. Espero que les sirva para algo este video, espero seguir, como les digo, haciendo esta sección de videos y nos vemos la próxima.